Buen día, profe. Buenos Buenos días. días. Muy buenos días. Muy buenos días, señores. ¿Se escucha bien, ¿no? Sí. Okay. Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, chicos. El tutor de ustedes ya habló con ustedes. Todavía no ha hablado con usted. No, ¿y algún profesor no le ha hecho alguna notificación con respecto a las nuevas normas que tiene la institución? No le ha dicho nada todavía. Nadie le ha comunicado nada todavía. Okay. A ver. El día. Viernes de la semana pasada tuvimos una reunión con los directivos y con el vicerrector académico de la Academia Naval. Y él manifestaba que, bueno, que una de las normativas que tiene el colegio es que todos sus cadetes varones tengan el corte cadete adecuado. Corte cadete adecuado. Además, los cadetes que no cumplen serán retirados tranquilamente, serán eliminados de las clases virtuales, ¿no? Okay. La vez pasada retiré a Cruz y retiré al señor Briones. Y como veo que siguen incumpliendo las, no acatan las disposiciones, pues bueno, hoy día. Sí, ya usted sí, ya le veo más bajo el corte de cabello. No haga que los elimine, chicos. Si usted incumple una de las normativas que ya están establecidas dentro de la institución, entonces, hay un punto muy referencial. Solo se le habilitará la clase a los cadetes que cumplen con todos los requisitos. Okay. Es decir, si aquí tengo 22 estudiantes, hay 6 estudiantes que no cumplen con todos los puntos que desea la institución, entonces solamente se programará para 16 estudiantes. Y lastimosamente, ese estudiante tiene que decirle al padre de familia que vaya a la institución a ver tarea, a ver los temas de clase que tiene, y él lo tiene que trabajar solo. Ya no va a estar con la explicación del profesor. ¿Okay? Ok, listo, chicos. Vamos a comenzar a trabajar. Yo sé que ya uno se me salió, no sé por qué. No le dije nada todavía. Así es la vida, chicos. Estamos en la hora de ciencias experimentales. El tema de hoy es representación gráfica de vectores con componentes rectangulares, ¿no? Ese era el tema de hoy. Yo le iba a compartir el libro de matemáticas. Casi lo doy en matemáticas.
Ok, vamos a habilitar la pizarra. Okay, listo, chicos. Pero antes de pasar al tema, quiero saber si alguien tiene problemas con respecto al ejercicio anterior que estábamos trabajando. El ejercicio anterior era representación gráfica de vectores por el método gráfico. Por el método gráfico. Bueno, esa era la clase anterior, ¿no? Representación gráfica de vectores por el método gráfico. Y ustedes acuerdan que teníamos el valor del módulo y el ángulo de apertura y el sentido hacia dónde iba a recorrer. Okay. Antes de pasar a representación gráfica de vectores por componentes rectangulares, quiero saber si aún tienen problema con el ejercicio anterior o tienen algún problema. No hay problema. Ok, listo. Si no hay problema, entonces espera que lo estoy preguntando a todos. Eso quiere decir que sí entienden el ejercicio de método gráfico. Entonces vamos a poner representación gráfica de vectores por componentes rectangulares. Hagámonos la idea de que a mí me da un ejercicio. Dice el vector m es igual a 8 metros y empieza su recorrido desde el eje 75 grados hacia el norte. Hay un segundo vector que es m, va a medir 7 metros parte del norte 55 grados hacia el oeste, y hay un tercer vector que va a medir 5 metros, que va a partir su recorrido desde el sur
5 grados hacia el oeste. Lo primero que vamos a trabajar es calcular de cada uno de los vectores el incremento de x y el incremento de y. Para calcular el incremento de x, empleamos la fórmula que me dice incremento de x es igual al módulo del vector que multiplica al coseno del ángulo. Al coseno del ángulo. Y el incremento de y módulo del vector que multiplica al seno del ángulo. Y estas dos fórmulas las vamos a emplear en cada uno de los vectores y vamos obteniendo el incremento de x de cada uno de ellos. Estamos con el vector m. Entonces digo 1 vector m es igual a 8 metros tiene un recorrido del pie del este 75 grados hacia el norte. Y vamos a calcular primero el incremento de x. Como ya conozco la fórmula y ya la hemos trabajado varias veces, yo espero que no se complique, ¿no? Entonces digo incremento de x módulo del vector 8, que multiplica al coseno del ángulo, que es 75. Cogemos una calculadora y obtenemos nuestro incremento. 8 por coseno de 75 grados y eso me da un valor de 2.07, ¿no? Si sale ese valor, ¿no? Sí, 1.07. Si sale ese valor, chicos, me confirman. Ya obtengo un valor, vamos a marcarlo, vamos a cerrarlo, que ese es un primer valor, el primer incremento de x. Vamos a calcular el incremento de y. Y me dice la fórmula, módulo del vector, 8 unidades. Por el seno del ángulo que va a medir 75 grados. Entonces, el incremento de y por seno de 75 grados. Y eso me da un valor de 7.73. Sí, no. Ok. Y también lo vamos a encerrar dentro de un rectángulo con diferente color de pluma.
Yo le voy a ir aconsejando. Cómprese un paquete de plumas de diferentes colores, vale como $3.25 el paquete, de 12 plumas de colores diferentes. ¿Por qué? Porque después vamos a tener presentaciones gráficas, necesitamos bastante colores. Le voy aconsejando eso. Ok, ya tengo los dos incrementos, tanto para X y tanto para Y, para el primer vector. Vamos con el vector número 2. Y me dices que el vector N es igual a 7 metros recorrido norte. Grados hacia el oeste, hacia el oeste. Si va hacia el norte, quiere decir que va hacia el recorrido, hacia el lado positivo de la guía, ¿no? Entonces, positivo. Pero va a dirección al oeste, va a estar en la recta que están los valores negativos, ¿no? Por lo tanto, la O es negativa. Entonces, quiere decir que el incremento de X va a tener el signo negativo, ¿no? Menos el módulo del vector que mide 7 metros, que multiplica al coseno de 55. Entonces el incremento de X va a ser igual menos 7 por el coseno de 55 grados y eso me da un valor de menos 4.02 menos 4.02. Tengo calculado el primer incremento. Vamos a calcular ahora el incremento de Y para dicho vector. Como va hacia el norte, quiere decir que el módulo va a estar positivo, entonces me quedaría 7, que multiplica al seno de 55 grados. Entonces el incremento de Y va a ser igual 7 por seno de 55 grados y eso me da un valor total de 5.73. Vayan verificando los resultados, chicos. Y ya tengo cuatro incrementos. Dos incrementos de X, dos incrementos de Y. Un incremento de X negativo y el otro es positivo. Veamos. El tercer
tercer vector me dice que es el vector O y que es igual metros desde el sur 45 grados a cero. Hacia el sur este. Paz desde el sur 45 grados hacia el este. A la pizarra. Calculamos nuestro primer incremento, pero vamos a identificar qué signo debe llevar el módulo, ¿no? Si va hacia el sur, quiere decir que mi módulo va a estar con signo negativo. Y si va hacia el este, estará en valores de x positivo, por lo tanto mi módulo para el incremento de x va a ser positivo, ¿no? Entonces digo, incremento de x es igual, como está en el este, va a ser positivo mi módulo. Entonces 5 que multiplica al coseno de 45. Entonces mi incremento de x va a valer ¿cuánto? 9. Va a valer 3.54, ¿no? 3.54. El incremento de Y es igual, como va hacia el sur, va a estar en sentido negativo, entonces mi módulo va a quedar negativo también, menos el valor del módulo que multiplica al seno de 45 grados. Entonces el incremento de Y va a ser igual menos 5 por el seno de 45 grados y eso me da un valor de menos 3.54, ¿no? Menos 3.54. Verifica los valores, si están todos correctos, están todos iguales, chicos. Sí. Sí. Listo. Ahora lo que vamos a determinar es cuáles son los componentes que va a tener el vector resultante. Es decir, el último vector que empieza desde el origen y termina. ¿A dónde termina el último vector graficado? ¿Cómo lo determinamos entonces? Cuarto paso.
componentes del vector resultante. ¿Cómo yo lo obtengo? Vamos a poner que este vector es MNO. Entonces, el vector resultante le vamos a poner la letra P. Vector P resultante es igual. Al incremento de X ya sé que es otro resultado. Perdón chicos. Componente del vector resultante y lo vamos a representar por la letra P, vector P resultante. ¿Okay? Entonces vamos a calcular el primer componente que sería para X. X va a ser igual al incremento de X del vector M más el incremento de X del vector n más el incremento de x del vector o. ¿Okay? Y lo vamos a agregar con su respectivo signo, ¿no? Entonces reemplazamos los datos. X va a ser igual al primer incremento de x del vector m. Me dio 2.07, ¿no? Más el incremento de X del vector n que me dio menos 4.02. Como está negativo, lo vamos a poner dentro de un paréntesis. Menos 4.02. Más el incremento de X del vector O que me dio 3.54. Positivo, ¿no? Y como está positivo, lo ponemos directamente, 3.54. ¿Okay? Aplicamos ley de signos, 2.07 más por menos menos 4.02. Más 3.54. Entonces, el valor para X va a ser igual 1.59. Ok. Yo tengo el valor de la primera componente del vector resultante. Vamos a obtener la segunda componente que sería para el valor de Y, ¿no? O la coordenada norte. Entonces digo Y va a ser igual al incremento de Y del vector M más el incremento de Y del vector N más el incremento de Y del vector O. Entonces digo que Y va a ser igual al primer incremento de Y, 7.73. ¿Okay? Más el segundo incremento, 5.73, también está positivo.
más el segundo incremento, lo podemos aplicar la ley del signo, más por menos menos, me quedaría menos 3.54. Hacemos la aplicación de la ley de signo directamente. Cogemos la calculadora y vamos a calcular su 9.92. Saber cuánto va a medir la recta que va a partir del origen hacia el último vector graficado. Para ello aplicamos la fórmula de cálculo de módulo de vector. Usted ya también ya la tiene. Procedemos a pantalla. Okay. Como yo ya conozco los componentes del vector, entonces digo el paso número 5. Módulo del vector. Resultante. Entonces, módulo del vector P resultante va a ser igual a cuando este vale 1.59, y va a valer 9.92. Como yo ya conozco los componentes del vector, entonces aplicamos la fórmula que me dice módulo del vector P resultante es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esa era la fórmula. Reemplazamos los datos del ejercicio. Entonces digo módulo del vector P resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de cuando equivale 1.59 elevado al cuadrado más el valor de y que vale 9.92 elevado al cuadrado. Desarrollo esa potencia. Entonces digo módulo del vector P resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de uno punto 59 elevado al cuadrado, que eso me da un valor total de 2.53, me he redondeado de dos decimales. Más el segundo valor, que es 9.92, que es elevado al cuadrado, y eso me da un valor total de 98.41. Ya, ahí sí, ya se volvió a normalidad.
Ok, entonces hacemos la suma de ese vector y calculamos la raíz cuadrada, ¿no? Como sigo módulo del vector P resultante va a ser igual a 100.94, ¿no? Entonces mi módulo P resultante va a ser igual a 100.94 que me va a dar un valor de 10.05. .05 metros para medir el vector P resultante, ¿no? Es así como se obtiene trabajándolo por componentes rectangulares. Lo primero que debemos de calcular serían los incrementos de X y de Y para cada vector que se está planteando en el ejercicio. Y luego debemos de sumar dichos incrementos para obtener el valor de cada una de las variables y luego aplicamos la fórmula del teorema de Pitágoras y obtenemos cuánto va a medir la recta del vector resultante. ¿Okay? Tengo 8.39. Si ustedes aplican el método gráfico, sí pueden trabajar el ejercicio trabajando por el método gráfico, ¿no? Espero que no se equivoquen. Son 8.39, ya mismo tenemos clase de matemática, tengo 20 minutos. Si hago la representación gráfica, me va a coger el tiempo y no voy a poder terminar el ejercicio. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? ¿Segurísimo? Ok. ¿Será que no hay preguntas? ¿Por qué no hacen preguntas, chicos? Hagan preguntas. Oiga, se está congelando esta pantalla, no sé qué pasa. Sí. No quiere trabajar hoy día. Ya se congeló la pantalla, no puedo. Está bloqueado. Ay, Dios mío. A ver, ojalá que ahí se pueda trabajar un ratito. No. Carambas. No quiere trabajar hoy día. Ya quiero salir y no me deja. Chicos, ¿ustedes me escuchan? Pueden salir nomás ya para terminar la reunión, pero no me deja salir acá. Ya voy a ver cómo hago para poder salir. Pueden salir nomás. No se preocupen. No me quiere trabajar. A mí. Sí. Thank you.
me deja salir. Esta. Caliente. La pinta con él, la